México, Notimex. El Consejo Mundial de Boxeo tenía una deuda pendiente con el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y este lunes quedó saldada, cuando le entregaron el cinturón Huichol que ganó sobre el ring en mayo de 2017. Saúl Canelo Álvarez, campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, CMBC, posa junto a los indígenas Huicholes que realizaron el decorado del cinturón. F. Saúl Canelo Álvarez, campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, el empresario Carlos Lim, 2D, y el entrenador de Canelo Álvarez, José Chepo Reynoso, D. Durante una rueda de prensa el Canelo aseguró este lunes que no busca compararse con ningún histórico del pugilismo porque desea hacer su propio camino. Saúl Canelo Álvarez, campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, el empresario Carlos Lim, 2D, y el entrenador de Canelo Álvarez, José Chepo Reynoso, D. Durante una rueda de prensa le debían el cinturón Huichol el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, reveló que al término de la pelea entre Gennady Golovkin y Canelo el pasado 15 de septiembre, el tapatío le recordó que le debían el cinturón Huichol que ganó al vencer a Julio César Chávez Jr., pero que no recibió aquella vez por diferencias del pugilista con el organismo. Manos Artesanas Sulaimán Saldívar se puso en contacto con Fernando Matilla, de la marca Arte Maracame, para hacer el cinturón, obra de Sergio Bautista y Luis de la Cruz, que en un mes, más de 300 horas de trabajo y 40.000 chaquiras, hicieron el cetro entregado hoy al Canelo. Es un honor tenerlo. Los artesanos hicieron un gran trabajo y también arriba del ring, es un gran orgullo para mí portarlo, indicó sobre el cinturón cuyo nombre es el venado más fuerte. Malos entendidos con el Consejo Mundial contento de volver al CMB, organismo al que consideró su casa, expresó que lo representará con mucho orgullo. Además, aclaró que el distanciamiento fue por mala comunicación, lo cual ya quedó en el olvido. Es importante resaltar los malos entendidos que hubo entre nosotros. La mala comunicación, le expresó a Mauricio Sulaimán. Gracias por todo el apoyo que me brindaste a pesar de todo, en las buenas y las malas. Comentó que como a lo largo de su carrera, voy a representar al CMB con mucho orgullo y para adelante. Será mi familia como lo ha sido siempre. Desde el inicio de mi carrera, es honor estar aquí. Sulaimán Saldívar solo tuvo palabras de elogio para el campeón mediano del CMB, de quien resaltó que hicieron tachar su integridad tras el problema con el clenbuterol, pero demostró su inocencia. ¿Te puede interesar? Mexicano gana ahora e impone récord en los Juegos de la Juventud.